Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer estos lindos zapatitos tejidos a crochet para bebé. Y están muy fáciles y súper rápidos. La verdad es que me encantan mucho estos zapatitos, que están muy tiernos. Bueno, espero se animen a hacer este proyecto conmigo. Pero antes de comenzar, quiero mandarles saludos a todos mis amigos de Ecuador, Venezuela, Chile, de las diferentes partes de la República Mexicana, pero en especial quiero mandarle un saludo a mi amiga Trinidad Hernández. Muchas gracias por seguirnos en este canal. Amiga, te mando muchos saludos, abrazos, besos y bendiciones para ti. Bueno, vamos a comenzar. Para este zapatito ya tengo yo mi suela. En la descripción del video pueden encontrar el link que los llevará a cómo hacer la suela. Bueno, ahora vamos a continuar con el zapatito. Vamos a medir la mitad. Y donde se forme la mitad, ahí vamos a entrar con el gancho. Y vamos a comenzar a hacer medios puntos, pero únicamente vamos a tomar la hebra de atrás, ¿ok? Ponemos así mi estambre. Jalo, hago una cadena para subir, entro en este mismo espacio y hacemos un medio punto y comenzamos a hacer medio punto en cada huequito que tenemos aquí, pero recuerden que tomando la hebra de atrás. Miren. Bueno, entonces todo alrededor lo vamos a hacer de la misma manera. Terminé esta vuelta ya. Y vamos a cerrar con un puntito deslizado. ¿Okay? Entramos aquí y cerramos con un punto deslizado. Subimos con una cadena y hacemos un medio punto aquí. Si se les es complicado identificar dónde empezamos la vuelta, les sugiero que pongan un candadito. Ok, ahora vamos a doblar a la mitad. Bien, y vamos a contar 7 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo vamos a poner. Y vamos otra vez: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí ponemos nuestra marca, cerramos y listo. Ok, ahora vamos a acomodar nuestro trabajo aquí. Se arrugó un poco. Bueno, ya está. Ok, vamos ahora a seguir haciendo medios puntos. Vamos 2, 3, 4, 5, 6, tomando ambas hebras, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿ok? Bueno. Vamos a quitar la marca. Cargamos gancho, entramos en el siguiente espacio donde, que es donde estaba mi candadito. Hacemos una vareta y no la terminamos. Cargo gancho, voy al siguiente espacio, hago una vareta y no la termino. Cargo gancho y pasamos los tres por ahí. Cargo gancho. Hacemos una vareta incompleta. Aprieten bien para que no les quede tan amplio a la hora que hacen la vareta incompleta. Aquí está una vareta y no la termino. Me recorro una vareta y no la termino. Y vamos dos. Vamos a hacer en total, miren, esto es lo que les digo que hay que apretar para que no les quede tan separado. Ok, vamos a hacer 7 reducciones. Vamos en 2. Tres,
4. Ya terminé la vuelta y cerré con un punto deslizado. Ok, ahora volvemos a doblar a la mitad y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está. Sale, metemos aquí y cerramos nuestro candado. Entonces acá hicimos una cadena para subir. Ok. Medio punto. Hasta llegar al candado. Ya quité mi candadito y vamos a hacer reducciones. Aquí serían 6 reducciones. Ajá. Una vareta y no la termino. Voy al siguiente punto. Hacemos otra vareta y no la termino. Y pasamos. Vamos a hacer esto hasta llegar a la siguiente marca. Ya terminé mis 6 reducciones y vamos a seguir con medio punto hasta llegar al principio. Cerramos con punto deslizado. Ya terminamos la vuelta. Como les dije, cerramos con un punto deslizado. Y nuevamente vamos a medir, buscar la mitad o medir la mitad. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. 5 de un lado y 5 del otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, aquí está y cerramos con punto deslizado. Entonces vamos a hacer medios puntos hasta aquí, reducción aquí y medios puntos aquí. Pero va a haber solo una variación. Entonces hacemos nuestra cadena para subir, entramos en este punto, ¿sí? Y metemos en el siguiente punto y nos la cerramos. Vamos al siguiente punto y la cerramos. Aquí es una reducción de medio punto. Y vamos a seguir normal hasta llegar al candado. Ya no vamos a hacer reducciones de medios puntos, sino hasta la punta, que vamos a hacer 5 reducciones. Bueno, ya hice mis 5 reducciones, medios puntos. Y 2 puntos antes de terminar, vamos a hacer una reducción de medios puntos. Ok, aquí está. Cerramos y pasamos en punto deslizado. Cortamos ya nuestro hilo y vamos a cerrar con un puntito deslizado. Ok, ahora vamos a donde están estos 5 puntos de reducción, vamos a marcarlos con un candado. Ok, este es 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ponemos nuestra marca. ¿Sí? Y vamos a ver. Un punto después o antes, como lo vean ustedes, vamos a meter nuestro estambre. Entonces meto mi gancho, tomo mi estambre, pasamos, subimos con una cadenita y entramos en este mismo puntito y hacemos un medio punto. Así vamos a hacer medio punto encima de cada medio punto hasta llegar a la otra esquina, uno antes del candado. Bueno, ya llegamos aquí. Y vamos a hacer el siguiente punto, que es donde estaba uno antes del candado. Y vamos a hacer el frente, ¿ok? Entonces aquí vamos a entrar a donde están mis 5 reducciones, pero vamos a tomar la hebra por atrás. ¿Ok? Vamos al siguiente espacio y nuevamente tomamos la hebra por atrás.
Nuevamente aquí tomamos la hebra por atrás, vamos tres. Cuatro. Cinco. Ok. Y aquí hacemos otra vez por atrás. Quitamos mi candado. Y aquí vamos a tomar un medio punto completo. Este punto no lo vamos a trabajar, ¿ok? Ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas. Y luego dos más, serían seis. Giramos nuestras cadenitas para no acomodar las chuecas. Y en el tercer punto, uno, dos, tres, aquí. Vamos a hacer nuestro primer medio punto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seguimos aquí haciendo ahora sí el frente. Vamos a tomar ambas hebras. Ya no vamos a hacer medios, solamente medios puntos tomando la hebra de atrás, sino tomamos los dos, ¿ok? Y aquí vamos a seguir con mis medios puntos hasta llegar a la otra esquina. Bien, hice seis vueltas de medio punto en ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, tomando esta parte donde vamos a poner nuestro botoncito, ¿ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya no vamos a regresar, sino haremos una cadenita, y vamos a trabajar aquí en la esquina, ¿sí? Y vamos a hacer un medio punto al costado. Ok, aquí está. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar para acá. ¿Sí? Aquí, miren. Ahora vamos a para acá, en medio punto, ya saben, aquí. Aquí que es la esquina, vamos a hacer un aumento, dos medios puntos en el mismo espacio para que nos quede la parte curva. Bueno, si le van a hacer un... Bueno, vamos a acabar. Ahorita les digo cómo vamos a... Aquí. ¿Sale? Y aquí hacemos un aumento. Vamos a seguir con medio punto. Miren, va a quedar así. ¿Ya ven? Bueno, entonces todo alrededor terminamos con medio punto, lo que sería una séptima vuelta. Miren, así es como nos quedó nuestra botita. Okay, esto es lo que vamos a encimar aquí. Ya llegué yo a la esquinita. Vamos a cerrar con un puntito deslizado. Cortamos nuestro estambre. Pasamos por aquí. Y vamos otra vez a entrar aquí.
jalamos un puntito deslizado, miren. ¿Sale? Ahorita lo vamos a cortar. Ahora, si ustedes van a ponerle un botoncito aquí, miden su botón y lo cosen. Ahorita les digo cómo. Para poner nuestro botón, lo que vamos a hacer es acomodarlo aquí. Medimos a la mitad, donde se forma la mitad vamos a encajar nuestro leoncito. Y pasamos por aquí un ganchito. Y ahora vamos a jalar despacito para tener aquí nuestra hebra. Y ahora vamos a aquí a este puntito. Tenemos siguiente y jalamos nuestra hebra a la punta. Ya vamos a cortar aquí. Vamos aquí a un pedacito que tengamos disponible. Okay. Y ahora lo que haremos es un nudo muy reforzado. Aquí está. Cortamos mi hebra. Y vamos a ver más o menos por dónde nos queda. Entonces nos va a quedar en esta parte, aquí. ¿Ok? Aquí. Y ahora vamos a tomar nuestra hebra. Andamos por aquí. Vamos a amarrar. Uno. Dos nudos. Regreso mi gancho por aquí y jalo una lazadita y hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. Y ya que están, las vamos a medir a ver si son suficientes para pasar por aquí nuestro botón. Yo creo que vamos a hacer dos más, 6, 7, 8, cortamos hebra, jalamos aquí, y lo que vamos a hacer es amarrarlo con la primer punta, que no queden muy dobladitos, ¿ok? Ahora sí vamos a unir y vamos a cerrar. Si tienen un poquito de pegamento tipo cola loca o el pegamento mágico, que a mí me gusta mucho utilizar, le ponen para asegurar este nudito. Entonces miren, ya quedó así nuestra botita. Se ve muy linda, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer con la otra botita del otro pie? Es importante hacer las botas al mismo tiempo porque esta va a ir en el pie derecho y nos faltaría hacer la del pie izquierdo. Se hace de la misma manera. Vamos a contar nuestros 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Sale. Ponemos nuestro candado aquí. Dejamos, vamos a corroborar que sean 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Dejamos un espacio libre y aquí vamos a comenzar a tejer. En el otro lo hicimos de este lado, aquí en la parte que tengo al frente.
Y en el piecito izquierdo lo vamos a hacer en la parte de arriba. Entonces aquí meto mi hebra, hago mis medios puntos, hago mis puntos extra, mis 6 vueltas, mi séptima vuelta que es de medios puntos, y después cosemos el botón. Miren, así es como quedan nuestras botitas. Por eso es importante hacerlas al mismo tiempo para que quede una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Bueno, pues espero les haya gustado este tutorial. Está muy lindo y está muy fácil. Nos vemos pronto, amigos. Hasta luego.